Muy buenos días, hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor y también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalacerena.cl. Bueno, el día de hoy, mis hermanos, hermanas, vamos a continuar con el estudio de lo que se denominó el Sermón del Monte y que constituye el primer, eh, la primera predicación pública que por lo menos la escritura registra, y que abarca aproximadamente los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Es un sermón muy, muy eh, extenso, y donde Jesús prácticamente trata todas las esferas de lo que es nuestro quehacer como cristianos, y por supuesto lo más importante. Gracias. Por supuesto, lo más importante, lo que significa ser un cristiano. Eh, nosotros entendemos que la, el contexto en que está escrito este, este sermón y todo el evangelio, por supuesto, eh, en algún sentido y cronológicamente es distinto a la época que vivimos nosotros, pero eh, en cuanto a la naturaleza humana y de lo que está tratando aquí el Señor Jesucristo, de lo que está tocando, es lo mismo. Los seres humanos no hemos cambiado en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra autosuficiencia y en nuestro natural rechazo a Dios, al Dios de la Biblia, a lo que Dios nos dice. Mucha gente dice creer en Dios, pero tiene su propia religión y se ha acuñado casi como una frase... Eh, para el bronce, entre comillas, eh, yo creo en Dios a mi manera. Y esa mi manera puede estar construido por algunas instancias o experiencias de carácter religioso, lo que haya sido, experiencias personales, en fin, una serie de aspectos que engloban esa, esa forma de religión autónoma que los seres humanos pensamos que agrada a Dios. Eh, cuando nos enfrentamos a la Biblia, que es la palabra de Dios. Obviamente encontramos que mucho de aquello que nosotros pensamos que era agradable a Dios, no solo no lo es, sino que está en oposición a eso. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos con nuestra propia concepción o finalmente nos alinearemos con el pensamiento del único Dios? Esto, hermanos, es importantísimo porque en el tiempo en que Jesús aparece dando este discurso o este sermón, la realidad en la tierra de Israel en aquella época era una realidad muy terrible para los judíos. Recuerde que cuando nosotros hablamos de Israel, normalmente a nuestra mente viene solamente la tribu de Judá, los judíos, que ciertamente es la única tribu que prevaleció después de la dispersión que ocurrió con las tribus del norte. Y esto lo digo porque asociar Israel con, con judíos es, eh, por una parte, una situación real, pero no es toda la realidad. Los judíos. Habían desarrollado ellos como, 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 digamos como tribu como eh, conglomerado habían desarrollado una cantidad impresionante de leyes eh, humanas asociadas a las leyes dadas por dios que en el tiempo como suele suceder con esto se transformaron en más poderosas que las leyes de dios, entonces las tradiciones venían a ser Aquello que eh, realmente se consideraba que agravaba a Dios y se había dejado de lado, de lado el verdadero mandamiento. Entonces, cuando Jesús aparece, recuerde que el conflicto era que los fariseos le decían a Jesús: tú y tus discípulos no respetan la ley. Y Jesús nunca violó la ley en absoluto. Lo que estaba haciendo Jesús era no ajustarse a sus leyes y a toda la inmensa lista de tradiciones, algunas bastante ridículas, ¿no es cierto?, que habían creado como una forma de ir eh, eh, oprimiendo religiosamente al pueblo. Bueno, Jesús también eh, llega en un momento en que eh, los judíos estaban bajo el imperio romano y aunque era una situación hasta cierto punto conveniente para ambos lados, Existía, por cierto, una fracción del judaísmo eh, que no soportaba esto y que buscaba permanentemente liberarse de este yugo. Es así que cuando Jesús aparece, aparecen prácticamente o existen prácticamente cuatro grandes líneas en las cuales... O las cuales pretendían gobernar la nación. Uno eran los fariseos, que eran los religiosos. Otro eran los saduceos, que tenían algo de religioso, pero más bien eran aristócratas. Otro eran los esenios, que habían tomado una conducta monástica frente a lo que era el concepto de la realidad de la época. Para que vean usted que la corrupción no es algo nuevo. Eh, el mundo corrupto que se vivía en aquel entonces hizo que estos, estos judíos, de alguna manera, se. Retiraran de la, de la vida de la sociedad y comenzaran a establecer una vida tipo monástica. Ahora, el cuarto grupo lo constituían, diríamos nosotros, hasta cierto punto, hasta cierto punto, un grupo terrorista dentro de la nación de Israel, que eran los celotes. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos perpetraban permanentemente asesinatos a mansalva, a soldados romanos, en fin o incendiaban de repente alguna, alguna cosa romana. En fin, entonces esa era su manera de actuar por medio de estas células que eran ampliamente buscadas por los romanos y hasta cierto punto los soldados romanos también temían. Pero, ¿qué generaba esto? Un efecto rebote cada vez que los celotes asesinaban a un soldado romano, un oficial romano, lo que generaba era una persecución y normalmente se asesinaba por parte de los romanos a mucha gente inocente. Entonces, en este clima... La idea mesiánica que, que, que estos grupos tenían y que difundían era, por supuesto, una idea mesiánica de liberación. Los fariseos pensaban que iba a aparecer un mesías poderoso que con algún acto cataclísmico iba a eliminar al imperio romano. Los, los, los celotes pensaban que era una especie de líder militar, como lo fueron los, los, los macabeos en la época en que se liberaron del imperio griego. Entre paréntesis, yo no sé de dónde sacaron esta relación macabeo con sometido. Bueno, en esa otra, alguien me la podría explicar después. Pero los macabeos eran gente de guerra, todo lo, todo lo contrario. Borren eso, eso es para... se me vino a la mente, se me vino a la mente, bueno, volvamos. Entonces, esto es lo que pensaban los celotes, era que de alguna manera el, el, el líder que los dirigiría a la libertad sería una especie de general, ¿no es cierto?, que, que, que finalmente arrastraría al pueblo a la revolución. Y los esenios esperaban que llegara su gran gurú que iba a iluminarlos y a producir algún tipo de paz. Y en medio de estas cuatro eh, formas de pensamiento existía un pueblo que normalmente como ocurre hasta nuestros días, los intereses no eran exactamente los que eh, estos grupos tenían. Entonces cuando Jesús aparece, concita la atención de todo el pueblo y Jesús, lejos de asociarse con alguna de estas corrientes, lo que hace Jesús es asociarse con la gente común, con gente como nosotros, y comienza a hablarles a esta gente. Pero por supuesto que, por un lado, los fariseos, los saduceos y en fin, los grupos que hemos nombrado, de alguna manera pretendían tomar a Jesús y hacerlo parte de su forma o cosmovisión mesiánica que tenía. Cosa que Jesús permanentemente rechazó. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque cuando Jesús comienza, y por eso es que este es el primer discurso, imagínense ustedes cómo estaba, de alguna manera, el, el, la expectativa de toda la gente en común y principalmente de estos cuatro grupos que concitaban en la cosmovisión mesiánica de la época. Y Jesús aparece diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, y lo que vamos a ver hoy día, bienaventurados los mansos, ahí se termina acá en los celotes, ¿no es cierto? Rasgaron vestiduras seguramente. Da, es como que Jesús dijera no, 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 todo lo que les han dicho, todo lo que ustedes piensan, no es así yo soy el mesías mi reino no es de este mundo todas estas cosas comienzan a generar un efecto primero no es cierto un desconcierto después rabia y finalmente odio que es lo que eventualmente hizo que estos grupos de poder entregaran a jesús a los romanos para crucificarlo ya entonces esa idea se encontraba en la mentalidad de esta, de esta gente y Jesús comienza a dar este discurso en el cual es, es totalmente contracultural, como lo sería hoy. Porque hoy los principios que supuestamente rigen a, 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 la, a los seres humanos son los mismos de esa época. Hoy día decir bienaventurados los mansos sería casi un insulto en una cultura donde se nos manda a hacer permanentemente agresivos, a empujar, a arrastrar, a pasar por sobre la gente, a no dejarse dominar por nadie. Y esa es la bienaventuranza que vamos a ver el día de hoy. Mateo capítulo 5, versículo, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Y quiero que de aquí, esta mañana, todos nosotros salgamos con la idea bíblica de lo que es ser manso. ¿Ya? Capítulo 5, versículo 1 dice, Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, esta mañana ponemos delante de ti nuestra vida, nuestros corazones, Señor, nuestro ser. Para ser escudriñado, Señor, auditoriado, Padre, por tu palabra, a fin de que podamos alinearnos, si somos tus hijos, conforme a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Dijimos, los pobres en espíritu. Ninguno de estos aspectos que hemos visto hasta acá, como todos los que veremos a partir de, este, de estos sermones, tiene que ver con debilidad, con cobardía, con, con pasividad. No. Tiene que ver con una vida transformada por el Espíritu Santo. Es un estándar que no podemos encontrar en el mundo natural. Esto no se trata de temperamento, de que alguien sea más calmado, más pasivo que otro, o alguien más sanguíneo, como se dice. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el fruto del Espíritu, como dice Gálatas. Esto no es algo que nosotros podemos desarrollar en nuestra humanidad. Hay personas que aparentemente son más mansas, sí, hay personas que son aparentemente más sensibles, también es cierto, pero eso no es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es algo que no se puede encontrar, solamente se encuentra como fruto en la vida de un hijo, una hija de Dios. Y vamos a ver algunos aspectos. La semana pasada, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran los cristianos? ¿Por qué debiéramos llorar nosotros? Y la conclusión era, recuerden ustedes, lloramos por nuestro propio pecado. Pero no es un lloro eh, de remordimiento, sino que es de arrepentimiento. Porque a pesar que fuimos salvados por gracia, a pesar de que Dios murió por nosotros, a pesar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y de todo lo que hace y hará por nosotros, nosotros... Igual le fallamos, ¿no es cierto? ¿Y eso qué es lo que produce en ti? Produce una angustia, una, un, un, realmente un no, no, no poder concebir cómo y lo que hace es agrandar la gracia de Dios, porque yo sé que Dios me perdona, un corazón constrito y humillado, Dios no lo rechaza. Y por eso es que cuando la gente dice, "Ah, pero es que usted, la gracia se trata de que es pecar, pecar y total después Dios lo va a perdonar." No, eso no es así. Eso no es gracia. Y quien piense así con toda seguridad ni siquiera ha nacido de nuevo, porque el verdadero hijo de Dios está luchando contra su pecado, pero sabes que a veces el pecado nos vence. Pero vamos al Señor y dice, "Abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo." Y eso nos da consuelo, pero igual nos entristece y mientras más conocemos a Dios, más tristeza porque más conocemos quién es Él. Entonces, bienaventurados los que lloran. No lloramos por cosas. Por cierto, también nos está eh, 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 negando las emociones y las otras razones por las cuales lloramos o por las cuales nos entristecemos porque somos seres humanos. El tema es que muy pocos se entristecen por su pecado. Y si se entristecen, más bien se entristecen por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado en sí, no porque ofendimos a Dios. Entonces estoy triste porque en realidad me pillaste y bueno, y la cuestión entre nosotros se echó a perder y esto, y estoy triste. Y... Pero en ningún momento nos detenemos a pensar que hemos ofendido al Dios que nos salvó de las tinieblas, al Dios que nos sacó del camino al infierno, al Dios que murió por nosotros sin merecerlo. Entonces no estoy diciendo que no exista lo otro, estoy diciendo que si existe solo lo otro. Entonces nosotros seguimos en una condición egoísta, estamos pensando en nosotros, lo que a mí me afectó, lo que le afectó a mi familia, lo que le afectó a mí. ¿Y cuándo pensamos en que hemos ofendido a Dios? A Dios no le afecta porque Dios no es menos Dios porque nosotros pecamos. Pero debiera en nosotros producirse verdaderamente. Porque Dios no es indiferente, pero otra cosa es que le afecte. Hay gente que dice, mira, el Señor Jesús, ¿cómo llora por ti, por tu pecado? No, Jesús lloró cuando estaba y era hombre. Y lloró por cosas específicas. Cuando se baja del burro entrando a Jerusalén, llora. ¿Por qué ves Jerusalén, Jerusalén? ¿Cuántas veces te quise juntar? Pero no quisiste. Y Él sabe que viene destrucción y eso lo hace llorar. Entonces, bienaventurados los que lloran, significa eso: llorar, sufrir, entristecerse. Pero no una tristeza que te conduce a más pecado, sino que tristeza que te conduce a arrepentimiento. Cuando dice el Señor ahora en el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Se está refiriendo a la palabra manso, ahí es la palabra praus en el griego, praus. Y es una palabra que se usaba para o en el caso cuando se lograba domar un caballo, un caballo salvaje, ¿no es cierto? Y lo lograban domar, decían, este caballo ahora está praus. No perdió su fuerza. No dejó de ser caballo. Pero ahora esa fuerza está bajo control. Bajo el control del jinete, del amo. La pregunta es, ¿quién te controla a ti? ¿Quién me controla a mí? Hay gente que piensa que es libre pensadora. Yo quiero decirle que eso no existe. Tú piensas de alguna manera en que has sido influenciado. Yo tengo mi propio pensamiento. Ahí está tu influencia. Para mí esto es así. Esa es tu influencia. El praos que se aplica a nosotros, el, 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 la mansedumbre que está buscando Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo es que pensemos como Él, que seamos dominados por Él. Entonces cuando somos dominados por Dios, seguimos teniendo la misma fortaleza, el mismo temperamento. Porque Dios necesita a los callados y a los más eh, sanguíneos, por así decirlo. Los va a usar a ambos, pero bajo control. Tú tenías a un Bernabé, que se le llamaba Hijo de Consolación, que era alguien mucho más tierno, mucho más suave en un sentido. Y tenías a un Pablo, que era una locomotora que arrasaba con todo, aunque aprendió muchas cosas también, porque se cometen muchos errores para este lado y también se cometen errores para este otro lado. Pero no hay un cambio en la esencia de cómo Dios nos hizo, lo que hay un cambio de carácter, el carácter de Cristo. Entonces la mansedumbre, praos, en la mente del griego es eso, en la mente del hebreo es exactamente lo mismo. Es alguien bajo control. Es poder, es fuerza bajo control. La cruz es la máxima expresión de Praos porque estaba en esa cruz colgando el Dios Todopoderoso del universo. Pero no usó ese poder. Estuvo bajo control porque Él estaba haciendo la obra más maravillosa. Si Él en ese momento se baja de la cruz como lo estaban presionando todos aquellos que le escupieron previamente, entonces Él no muere por nosotros, Él se devuelve al cielo y no habría dejado de ser Dios, pero nosotros estaríamos todos condenados. Entonces, el dominio es el propósito o por el dominio Dios va a cumplir sus propósitos. Entonces, vamos entendiendo este concepto de la mansedumbre. Bienaventurados los mansos significa bienaventurados aquellos caballos chúcaros, bueno, en el caso mío sería pony, aquellos caballos chúcaros, ¿no es cierto? Que son dominados por Dios, que son dominados por Dios, que Dios lo tiene con la surrienda, que lo lleva para acá, que lo lleva para allá. Ese es el bienaventurado. Porque si es un caballo loco, no sirve. No sirve. Entonces, bienaventurados los mansos. El manso no es débil. El manso no es cobarde. El manso no dice lo políticamente correcto para no tener problemas con nadie. Jesús, el ejemplo máximo de mansedumbre, le dijo a los fariseos, ustedes generación de víboras, ¿quién los librará del infierno? Nos suena muy manso eso, bajo el concepto de mansedumbre que nosotros tenemos. Pero cuando a Él lo escupían, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Nada. Porque la mansedumbre no consiste en defenderse uno. La mansedumbre salta de su silla cuando Dios es ofendido. Cuando el propósito de Dios es torcido. Por eso es que están equivocado y a decir otra palabra tan equivocado cuando se tilda de falta de amor cuando tú denuncias con vehemencia la doctrina falsa cuando se ofende al Espíritu Santo cuando se ofende la obra del hijo cuando se ofende la obra de, del padre cuando alguien le atribuye al Espíritu Santo cosas que no solamente no son de él sino que son una ofensa. No es otra forma, no es otra revelación, es una ofensa. Y eso hay que denunciarlo con vehemencia. Denunciarlo con vehemencia. No podemos ser livianos con eso. Ahora, si nos ofenden a nosotros, normalmente nosotros saltamos de la silla. Si ofenden la doctrina de Dios, decimos... En realidad, bueno, que el Señor le muestre. ¿Cierto? Voy a orar para que el Señor te muestre. Y el Señor te está pegando en la cabeza. Dile tú. ¿Cierto que nos amparamos y usamos eso? Ese, ¿cómo le llamamos al idioma nuestro? Cristianés. El Señor me muestre, el Señor me va a llevar allá. A esto, ¿sí? No, dile tú, para eso estás puesto ahí. ¿Qué dice la carta de Judas? ¿No es cierto? Te dejo acá te para que te quedes porque está entrando falsa doctrina y tú tienes que ponerle freno. No le dijo ponte a orar para que Dios le muestre, ¿no es cierto? Y lo reprenda, no. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? La mansedumbre es poder bajo control, es reconocer nuestra pobreza espiritual. Porque mientras más conocemos a Dios, más nos damos cuenta que necesitamos de Él. Es que el pecado nos compunja al punto, en algunos casos, de hacernos llorar, pero con el deseo de cambiar, de ser cambiado. Yo en verdad no quiero ser así, Señor. Estoy solo contigo. No quiero ser así. En verdad, quisiera que esto no fuera así. Aunque para el mundo. Eso incluso puede ser un atributo para un hijo de Dios. Muchas veces es un impedimento. No, esta persona tiene carácter, nadie le puede decir nada. Si pretende llevar esa misma forma al evangelio, va a sufrir mucho. O bien, probablemente no se convierta. Porque la exigencia del evangelio es esta. Pero como es una exigencia. Sobrenatural entendemos que es la obra del Espíritu Santo, porque recuerdan: el apóstol Pablo dice: Yo he trabajado más que todo en 1 Corintios 15, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Uno sabe perfectamente cuando Dios está produciendo un fruto en nosotros y cuánto dolor tenemos cuando fallamos en el carácter que Él está formando, cuando nos falta la paciencia. Cuando nos alteramos, todas esas cosas. Estamos casi haciendo una confesión, ¿cierto? Pero en verdad, seguimos adelante. Y ahí nos damos cuenta cuánto nos ama Dios porque ni yo mismo me llego a veces a soportar. Pero entonces, en vez de eso de deprimirme, tiene que levantarme para buscar más a Dios. Más a Dios. La vida del cristiano no es algo plano aunque va en ascenso tiene baches nos levanta porque a veces también empezamos como a decir como han visto esos anuncios que dice llevamos 102 días sin accidente nosotros empezamos hoy llevo 27 días sin enojarme Y empezamos como a respirar un poco hondo y empezamos a mirar a los enojones de nuestro alrededor y así sentir... y el Señor nos pega un sablazo. O sea, cualquier atisbo de falta de humildad, Dios la va a reprimir porque nos ama. Porque nos ama. Porque recuerden que Jesús dijo: Mi reino no es de este mundo. La, la constitución, los valores, los principios del reino de Dios son absoluta y diametralmente opuestos a los que vivimos acá. Por eso Él nos dice, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos ha dado el poder para vivir de una manera que le agrade a Él y que podamos ser usados por Él. Como este caballo, ¿no es cierto?, que ahora está domado, que es de gran fuerza, pero en las manos de Dios, como el apóstol Pablo, imagínense todo lo que el Señor produjo por medio del apóstol Pablo ese caballo chúcaro que él logró domar y controlar y lo llevó por todo el Asia, recorrió más de 16 mil kilómetros, fundando iglesias, siendo golpeado, apedrado, encarcelado, pero él perseveraba y digo, todavía no he llegado, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Toda esa fuerza que antes de su encuentro con el Cristo resucitado el apóstol Pablo estaba canalizando en su odio a los cristianos, Dios lo canalizó en hacer avanzar el reino de Dios. Por eso cuando Ananías le dice, Señor, yo he sabido que este hombre le ha producido muchos males a tu pueblo. Y el Señor le dice, tranquilo, porque yo le voy a mostrar todo lo que va a sufrir ahora por mí. Instrumento escogido, Meseste le cambió la, la, la pasión Dios a, a Pablo, no lo cambió a Él y le dio una pasión por él. Usó esa misma pasión, pero se la dio por él. Y por eso es que ese instrumento fue usado como fue usado. Entonces, hermanos, la mansedumbre es ser moldeado por Dios. Es ser controlado por Dios, es ser usado por Dios, no es ser anulado. Dios no te va a hacer pasivo, no, no te va a hacer, eh, no va a eliminar el temperamento que Él mismo te dio. Lo que va a hacer lo va a usar ahora para ti. Tú eres una persona con las características del apóstol Pablo. Si tú te entregas, pregúntate en este rato en tu mente, ¿cuál es verdaderamente tu pasión? Aquello que ocupa la mayor parte de tu tiempo, la mayor parte de tu interés, ¿cuál es? Ahora, piensa si eso fuera ocupado para el reino de Dios, guiado por el Espíritu Santo. A lo mejor tienes una, 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 una actitud, un temperamento como el de Bernabé, capaz de consolar, capaz de ver por los otros, de preocuparse por los otros. Dios va a usar eso también para favorecer el avance de su reino, de su iglesia. Quiero poner el ejemplo de Moisés. Hemos visto algo de Pablo, pero quisiera algo del Antiguo Testamento. Moisés, en eh, Números capítulo 12. Número capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjense el título, el más manso que había sobre la tierra, hasta ese momento, porque seguramente ahora eres tú, el más manso sobre la tierra. Pero fíjense, el mismo capítulo eh, en Éxodo. Ahora, después vamos a volver de nuevo a Números. Vamos a ver dos escenas. Éxodo capítulo treinta y dos, quince al diecinueve. Tenga en mente el más manso. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Cuando oyó Josué, recuerden que Josué la acompañó a Moisés y se quedó en la, en la base del monte y, y sube Moisés. Cuando yo Josué el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés, alarido de pelea y en el campamento. Y él respondió, no es la voz de alarido de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Sigamos. Versículo 20. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Ahí tenemos un hombre débil, no manso, débil. Y respondió a Aarón, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que se inclina al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y salió este becerro. Yo pensaba hacer otra cosa. Me salió, me salió. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Todo el pueblo estaba alterado, o sea, era la, la, la oportunidad de linchar a Moisés. De... Pero Moisés pregunta ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres entonces Moisés dijo hoy os habéis consagrado Jehová pues cada uno que se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros el hombre más manso del mundo cuando ve que Dios es ofendido se echaron a tres mil hermano, tío, abuelo ¿quién está por Jehová? agarra su espada y vamos a ir casa por casa a matar a todos los que estaban en esta fiestecita. Entonces, mansedumbre no tiene que ver con cobardía, no tiene que ver con esto, no tiene que ver esto. Tampoco tiene que ver con violencia. Dios dijo, Jehová dijo acá y Moisés lo ejecutó. Ahora, veamos a Moisés ahora en el capítulo de números que estábamos ahí. Números. Capítulo 12, versículo 1. Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Séfora ya se había muerto en todo caso. ¿eh? O sea, Moisés, Moisés estaba viudo. Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Fíjense, ellos dijeron: Estaban. La mujer Cusita, eh, suponen algunos que era una negrita, de color negrito. Entonces, eso de alguna manera molestaba a los hermanos de Moisés. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón era Moisés, era muy manso más que todos los que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Nosotros probablemente habríamos dicho: ah, Ahí está, viejito. Me estaba ahí pelando por atrás. Ahora, aguántatela. ¿No es cierto? Versículo 13: 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Te ruego Dios que la sanes ahora. Y María quedó sana después de siete días. Cuando lo ofendieron a él, cuando lo pelaron a él, Moisés... Pero cuando ofendieron a Dios, fue capaz de eliminar a tres mil infieles. Eso es mansedumbre. Alguien moldeado por Dios. Alguien que no va a dejar que ofendan las cosas de Dios así como así. Alguien que no va a tolerar que se digan mentiras de Dios. Que se ofenda a Dios en la forma de enseñar algo o de vivir de alguna manera. Esa es la ira santa. Pero obviamente nosotros tenemos que respetar la ley, tenemos que respetar una serie de otras cosas. Pero a veces nosotros cometemos el error de tomar a la ligera cuando sobre todo doctrinas falsas comienzan a entrar, comienzan a haber personas que escuchamos, gente que no está hablando correctamente la verdad de Dios, gente que está hablando cosas que no son de Dios, gente que dice que tiene otras revelaciones, gente que dice que el Espíritu Santo habla por medio de él o de ella, que es profeta, que es esto, que es acá y no los podemos criticar porque hay que tener amor. No, si no se ajusta a la escritura, hay que denunciar. Hay que exponer. ¿Por qué? Porque debemos proteger el cuerpo de Cristo. Pero cuando nos ofenden a nosotros, es cuando realmente probamos nosotros también en que el Señor nos está dando mansedumbre. Cuando nosotros empezamos a defendernos de algo que efectivamente es falso, es cuando nosotros. Y con esto, hermanos, yo sé que se vienen muchos pensamientos a nuestra mente y cosas, pero como yo acá, pero lo que me hicieron y esto, o sea, no creo que sea. O sea, deja de pensar, busca al Señor porque Él te dará la medida. Cuando alguien dice, o sea, pero yo creo que hasta cierto punto, no sé cuál es ese cierto punto, hermano. Te lo digo honestamente, no lo sé. No lo sé en mi vida, no lo sé menos en la tuya. Pero lo que sí sé es que Dios no nos va a hacer pasar por nada que nosotros no podamos soportar. Y si no lo soportamos es porque nosotros no estamos fuertemente unidos a Él. Porque Él no miente. Y cuando uno, cuando yo he fracasado en algo, no es porque la prueba era más grande, es porque yo me he alejado del Señor, es porque yo he dejado de tener pobreza espiritual, ese mendigo que día a día necesita la provisión, no aquel que se pega un panzazo, ¿no es cierto? Eso de aquí tengo hasta el lunes. No, aquel que no tiene ni para el día. Recuerda lo que era la palabra mendigo. No era solamente alguien pobre, alguien que no tenía ni para el día y que necesitaba de la gracia y la misericordia de nuestro Señor cada día. Entonces cuando fallamos, cuando he fallado, el problema no es de la prueba, el problema no es de las personas, el problema es mío. El problema es mío. El problema no es de Dios. El problema es mío. Yo verdaderamente no estoy entendiendo o atendiendo correctamente mi comunión con Dios. Y les digo desde mi posición como pastor, eso a veces es una trampa, porque uno sabe muchas cosas. Uno hace muchas cosas. Y a veces las cosas y lo que sabe toma levemente el lugar de lo que debo hacer cada día. Y cuando dejamos de hacer eso cada día, entonces cuando no pasamos la prueba y lloramos por nuestro pecado y volvemos a Dios y Él nos restaura. Pero tenemos que ir aprendiendo de, no, de nuestras caídas, no de nuestros éxitos. Cuando logramos tener victoria sobre algo, la victoria es de Dios. Cuando fracasamos, el fracaso es mío no es de la circunstancia no es de menos de dios no es mío no es que él me dijo no es que ella me no es que cuando no en el ejército existe el refrán que yo siempre uso porque encuentro que es muy real la excusa agrava la falta no empecemos a excusarnos caigamos de rodillas delante de dios david era un hombre conforme al corazón de dios cuando Natán lo enfrentó, no empezó, no, es que yo, es que ese día en el balcón, no, es que esta cabra se puso ropa ligera, no, es que no, no. Ah, al suelo. Eso debemos hacer, hermano, esa maldita costumbre que tenemos de justificarnos, de querer empatar por último. Un gol a última hora. Eso, hermano, es lo que tiene que trabajar el Señor con nosotros. Eso es a mi manera. A la manera de Dios es dejarle echar la culpa al resto, a lo que sea. Incluso si tuviéramos razón. Al que no cometió pecados, Jesús perfecto, Él cargó todos nuestros pecados. Y si ese es el estándar, no hay forma de que nosotros podamos hacer o sentirnos menoscabados en algo. Ese es el punto. Nos sentimos menoscabados, nos sentimos una frase y toda esta cosa, y toda esta corriente que hay hoy día de la, de la discriminación, la discriminación, la discriminación. A veces los cristianos también creemos, nos sentimos discriminados. Y... Si el estándar es Cristo, es imposible que haya algo más injusto que eso. En la carta del apóstol Pedro, para ir terminando. Capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados 4, eh, 12, Primera de Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino que gozados por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel creador y hagan el bien. Entonces estamos hablando de una absoluta, absoluta concepción contracultural. Por eso es que es una obra sobrenatural. Por eso si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, esto jamás va a ocurrir. Jamás va a ocurrir. Si estamos débiles espiritualmente. Seguramente vamos a caer, pero el Espíritu de Dios nos va a redarguir. Por eso es que tenemos que ser enseñados en la palabra de Dios. Tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios. Tenemos que buscar al Dios de la palabra. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos moldee y nos moldea por medio de estas situaciones que nos van fortaleciendo en lo espiritual. Mi reino no es de este mundo. Dice y termina eh, la... Bienaventuranza que los justos vamos a Mateo Mateo 5:5 que hemos estado viendo, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, recibir la tierra por heredad, es decir, los orgullosos, los soberbios, los que creen que son mejores que Dios, los que, se, los que creen que son mejores que otros, los que creen que en su autosuficiencia pueden elegir como un menú qué cosas en realidad necesito para armarme mi Dios. Uno que no me, no me moleste con esto, pero que me dé esto. Uno que no se meta en esto, pero que cuando me pase esto, así construye la gente su Dios. Por eso es que cambia tan rápido de ídolo. Y te dicen después, este otro es re milagroso y es, es, pide de poco. Pasaba usted que personas de edad, ya en, en, en la cultura, en el catolicismo más antiguo, espero, decían, no, si este, este santo es muy, este es muy cobrador, no, eso yo no le pedí más. En cambio, este no es tan cobrador. Y a veces los cristianos andamos así también. Me gusta esto de Dios, pero esta parte no me gusta. No, la mansedumbre significa que Dios nos va a domar y Él toma el control. Él dice para allá, para acá, para allá. Y eso a la gran mayoría de la población no le gusta. Y estoy hablando de la población cristiana, no del mundo, de nosotros. A mí nadie me manda. Yo lo he escuchado en esa oficina. Y le he dicho, vos te vas de aquí. ¿Qué consejería pastoral puede con esa actitud? Sí, pues ya estoy viejo, ya no estoy para tonteras, para quinceañeros, viejo de cincuenta y tantos años. No, si pues sí, tenemos que hacernos cargo de nuestra realidad. Es que mira que lo que pasa es que él, que ella, que ir. pongámonos a cuenta con Dios, pongámonos en rodillas, busquemos el rostro de Dios. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. En eso, de eso se trata esto. Porque a veces lo que nosotros queremos, y es cierto, no estoy hablando ni soy insensible, en ninguna cosa, y todos tienen su minuto de llanto y de queja, pero no puede ser algo permanente, porque no se construye sobre eso. Por eso es que es el ejemplo que nos coloca en la escritura. Esta gente, Pablo, Jesús, Moisés, Josué, busquen a quien quieran y vean los rasgos de mansedumbre, no, no no otra cosa, y vean con qué fuerza Dios los usó. Pero si nosotros vamos a vivir quejándonos y pensando en nosotros, no vamos a poder ser usados, porque eso significa que rechazamos que Dios Tome la rienda No estoy diciendo que es algo fácil hermanos Es algo imposible A menos que el Espíritu Santo more en nosotros Y si el Espíritu Santo muere en nosotros Y le buscamos a Dios y nos rendimos a Él Va a pasar porque es un fruto Es algo natural Es algo que ocurre Porque estamos nosotros buscando a Dios Alimentándonos de Dios Recibir la tierra en heredad No lo vamos a ver porque eso tiene connotaciones también escatológicas Se nos fue el tiempo pero básicamente consiste en que hay una heredad ahora, porque los hijos de Dios que vivimos guiados por Dios y que luchamos para que Dios siga guiando nuestras vidas, somos quienes debiéramos disfrutar más y más que cualquier otra persona sin Dios de las cosas pocas o muchas que Dios nos da. Debiéramos agradecer a Dios cada día que tenemos el alimento, el techo, los recursos. Porque junto con eso viene el contentamiento. Una de las enfermedades del mundo es la falta de contentamiento. Contentamiento no significa pasividad, no significa que no nos esforcemos. Significa que lo que tengamos, que lo que hagamos, satisfaga de tal manera que traiga alegría a nuestro corazón. Y por otro lado... Dios dice que los que estamos en él tendremos paz, que es algo que falta pero por toneladas en esta época y en cualquier época. Quiero terminar con Filipenses 4:4 4 al 9. Recuerde, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Filipenses cuatro nueve aunque vivimos en un planeta en el que el príncipe la potestad del aire tiene dominio sobre nosotros no tiene ese dominio. Solo si nosotros le permitimos que nos tiente y nos mienta. Porque los hijos de Dios debemos tener esta actitud. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿En quién? En el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo, algo digno de alabanza en esto, pensad: Lo que aprendisteis, hay que aprender, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Heredamos la tierra que nos pertenece, que está tomada en este momento, pero nos pertenece a nosotros. Y que nosotros podemos vivir una vida donde realmente el gozo del Señor es lo que lleva adelante todas nuestras acciones. Un día, Apocalipsis 21, un día, porque esta tierra es pasajera. Apocalipsis 21. Esta es la culminación de esa herencia. Esta es la tierra donde no entrarán los cobardes, no entrarán aquellos afeminados que se echan con hombres, dice la Escritura, aquellos que rechazan la dirección de Dios, aquellos que violan el pacto, los orgullosos, los soberbios. Aquellos que confían solamente en sí mismos no van a entrar acá. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega. El principio y el fin, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero fíjense quiénes encabezan en la lista, los cobardes. Por eso es que mansedumbre no tiene nada que ver con cobardía. Los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, todos ellos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre que es la muerte segunda. Quiera Dios que ese no sea tu destino. Quiera Dios que entendamos tú y yo, si somos hijos de Dios, que el reino de Dios no es de este mundo. Que incluso podemos vivir en este mundo como embajadores de Cristo, protegidos por su paz, guiados por su palabra, por su espíritu gozosos en todo, esperando el día en que entremos a este cielo nuevo y a esta nueva tierra. Esa es la promesa de Dios. Y hacer cualquier cosa en esa dirección, claro que vale la pena. Dios dice que no es deudor de nadie. Lo que Él ha prometido sucederá para un lado y para el otro. Nos ponemos de pie para orar. Padre Celestial, gracias te damos esta mañana y te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos dejado embaucar con las imágenes y los modelos de este mundo. Cada día tenemos que luchar contra eso, Señor, pero que lo hagamos siempre con gozo, con esperanza, no con amargura y tristeza como si estuviésemos haciendo algo en vano, Señor. Cuando tú dices, Señor Jesús, que hagamos tesoros en el cielo, se refiere a esto, que vivamos de tal manera que te agrademos, porque cada una de esas perlas, Padre, constituirán la corona que usaremos y viviremos, Señor, por la eternidad. Gracias, Padre celestial, por revelarte a nuestras vidas. Gracias, Señor, por perdonarnos cuando hemos caído. Gracias por que tu Espíritu Santo se constriña delante de nosotros. Y sentimos el dolor de ofenderte. Gracias porque en ti podemos encontrar a nuestro defensor que restaura nuestra vida, Señor. Padre amado, que tu palabra, como dice, Señor, también tu, tu Biblia, Señor amada, more en nosotros en abundancia para que transforme nuestro ser, Señor. Que dejemos aquellas prácticas. Pagana, Señor, donde se nos incentiva tantas cosas que no vienen de ti, que lo único que buscan es ensalzar aún más al hombre que tenemos que matar cada día. Perdónanos, Señor. Danos gracia y misericordia también hacia este mundo sin ti. Que podamos ser firmes pero mansos. Que no vayamos más allá de lo que es la forma en que tú quieres que lo hagamos, Señor. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.